El 7 de mayo es el día que se conmemora en el país, el Día de la Minería. Este año el encuentro principal con la participación de autoridades nacionales y gobernadores de diferentes provincias va a ser acá en Catamarca, en nuestra ciudad capital. ¿Cuáles van a ser los gobernadores? ¿Le han comentado algo a usted de quiénes van a estar presentes aquí en Catamarca? Se espera la presencia de los gobernadores que integran, de las provincias que integran el OFEMI, y además se está hablando de la posibilidad de la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de Entre Ríos, Uribarri, por cierto, el secretario de Minería de la Nación. Va a ser una jornada realmente trascendente porque Catamarca, con su capacidad y su potencial minero y con la actividad que se lleva adelante por parte del gobierno de la provincia, indudablemente está considerada por méritos propios como una de las provincias argentinas que está impulsando la actividad minera en nuestro país. Justamente hacer hincapié y preguntarle cómo está la actividad minera aquí en la provincia de Catamarca y particularmente en la empresa que usted manda. Diría que bien, más allá de que el panorama mundial y nacional se dan ciertas políticas que parecieran ser en algunos aspectos excesivas por cuanto al cambiante valor de los metales especialmente, Catamarca sigue trabajando a partir de la Secretaría de Minería y fundamentalmente de la empresa minera provincial que es Camien, sigue produciendo hechos y actos y acciones tendientes a fortalecer la actividad y concretar obras fundamentales para la provincia.